ayudas de la municipalidad, los porotos, garbanzos, aceite, y la ayuda que pedían a través de las redes sociales. Hacían colectas. Claro, hacían colectas, de repente hacían rifas los fines de semana, hacían completos para juntar plata para... Porque a la queja lo que decía que ella... porque no había carne, entonces decía, pues hacíamos por lo menos una peseta de pollo. Al igual que estos muchachos de acá también, porque trabajaron aquí en la Junta de Cine. En la Santiago Cabrera también. También una olla común. También se trabajaron. Entonces, cuando ellos partieron, nosotros después le pasamos, digamos, alguna ayuda, un tubo de gas, le pasamos los tubos de gas por eso. O hace, oye, la misma que hacía, yo tengo el exceso este, también ya le... Y después esta olla común ya tenía ayuda de la municipalidad. Ya. ¿Cuánto tiempo más o menos duró la olla común? Harto tiempo, más de 4 meses. ¿Y eso fue como al principio sí, de la pandemia? Sí, claro, entonces ahora la Junta de Vecinos, ¿qué aportó? Los gastos de luz y la agua. Termina porque... Bueno, la pandemia fue ya el... ¿Cómo se dice? La guinda de la torta. Porque ahí nos terminó de encerrar a todos, ¿ya? Porque la verdad es que andábamos todos asustados, que nos íbamos a morir, que nos íbamos a contagiar, que los niños, que la mascarilla, que la gente andaba en el centro incluso, si toda espiritual, si alguien tosía, todo fue como... Y los que llegaban a salir, porque con los permisos para poder salir... por hora, todo fue, o sea, fue un cambio, pero así de un 100% a lo que éramos, a lo que hizo el cambio lo de la pandemia. Nos empezamos a encerrar en sí mismo,
Lo único que sirvió fue que empezamos a usar más WhatsApp y más tecnología para poder comunicarnos con los demás, que no podíamos salir. Fue como el lado positivo de poder usar más la tecnología. Pero como persona, yo a mi parecer, no sé, pues yo no, como digo, no pensamos, no somos todos iguales, pensamos distintos. Nos creó un quiebre en la sociedad. ¿En qué nos creó un quiebre en la sociedad? En que la frialdad de que ya nos empezamos a alejar un poco, a ponernos un poco indiferente, un poco más yo-yo. Del ser humano, de no saber qué, o sea, con quién vive uno. El vecino es de al frente, es del lado, es de arriba, no sé. Pero con la pandemia nos sirvió para saber quién es mi vecino. ¿Quién, o sea, quién necesitaba? O sea, el adulto mayor, los niños. ¿Me entiendes?